¡Eso! ¡Buena! Este es Guaira, quien agita sus alas y emprende su regreso a casa en los cielos del Colca, en Arequipa, con un elegante y esperanzador vuelo. Este cóndor permaneció en recuperación casi un año, tras chocar contra los cables de alta tensión de un poste cuando volaba. El ave más grande y representativa del Ande fue rescatada y asistida por personal de Serfor en su momento, quienes la estabilizaron y posteriormente le operaron el ala derecha, que resultó severamente dañada. Es el primer cóndor andino recuperado en el Colca, intervenido quirúrgicamente por personal del Serfor. Guaira es el sexto cóndor liberado por el Serfor gracias al Plan Nacional de Conservación del Cóndor Andino, que manejan desde el 2015. ¿Qué? ¿Se cayó? Entonces es muy importante porque este es un potencial reproductor en la naturaleza y entonces de esa manera reforzamos las poblaciones de cóndores, que el cóndor se encuentra en la categoría de en peligro en nuestro país. Esta ave será monitoreada gracias al transmisor que se le ha colocado para conocer más de cerca su comportamiento y costumbres. Hoy, a sus 4 años, Guaira, ya recuperada y fuerte, vuelve a conquistar los cielos arequipeños. ¡Vamos!